Los principales periódicos del mundo contaron sobre la captura del hijo del presidente Petro en medio de sus análisis que enuncian también las dificultades que ha tenido su gobierno para impulsar sus reformas. Sara Sepúlveda. Mónica, junto a los problemas de gobernabilidad, destacaron la actitud presidencial frente a la noticia, inclusive contrastándola con los hechos por sus antecesores. La prensa internacional advierte que el gobierno Petro podría haber entrado en un agravamiento de la crisis de gobernabilidad que ya padecía, luego de la orden de arresto de la fiscalía en contra de su hijo Nicolás. Pero también resaltan el pronunciamiento presidencial sobre el respeto al proceso judicial. Dedican a la vida fácil. En Estados Unidos, el New York Times tituló: hijo del presidente colombiano es arrestado en investigación de lavado de dinero. Y en el texto de la noticia dicen que esta es otra prueba para el presidente, quien ha sufrido para que sus reformas sean aprobadas en un Senado dividido. No miremos para otro lado. The Guardian titula algo similar, pero además añade que este es un gran golpe para el gobierno que últimamente ha sufrido con los ataques de los conservadores al tiempo que lucha contra su conflicto interno. En todos los reportes internacionales mencionan que Nicolás Petro ha sido imputado por el delito de enriquecimiento ilícito por haberse apropiado de dinero de la campaña de Gustavo Petro. Los reportes mencionan además que Gustavo Petro aseguró que haría acuerdos de paz con los grupos armados al margen de la ley, pero en los 11 meses que lleva como presidente de la República, esto ha tenido un triunfo intermitente y el arresto de su hijo no ayuda. Yo renuncio a todo. En España, el periódico El País, que tituló "La Fiscalía detiene al hijo de Gustavo Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito", menciona en su informe que el fiscal Francisco Barbosa y el presidente Petro han tenido varias peleas públicas este año, pero el presidente prometió respetar esta investigación. La BBC recordó también que fue el mismo presidente Gustavo Petro quien pidió a la fiscalía investigar a su hijo, que llevó a la captura, y a su hermano Juan Fernando Petro. La prensa internacional resalta en todos los reportes el comunicado que hizo el presidente Gustavo Petro, donde le envía suerte y fuerza a su hijo.